Hola mis amigos, buenos días y como siempre hoy vamos a preparar un platillo nuevo, se llama pasteles de yuca. En algunos países se conoce como cazaba, la yuca. Entonces los ingredientes principales, vamos a utilizar una libra de carne, puede ser más, depende de la cantidad de pasteles que quieran hacer. Agregar media libra de chorizo con jalapeño para cambiar los sabores. Vamos a agregar también alverja, la cantidad que ustedes quieran. Voy a utilizar 3 huevos cocidos y partidos en cuadritos, en trozos pequeños. Voy también a utilizar hogao para darle sabor. Ya el hogao, ya tengo un video ahí explicándoles cómo se prepara. Bueno, ya tenemos la yuca cocida. La dejamos la yuca un poquitico dura. No la dejen blandita del todo para que no se vayan a beber de aceite cuando ustedes estén friéndolos o fritándolas. Los pasteles de yuca. Entonces vamos a... Yo no tengo máquina de moler, uso el procesador. Agrego un poquitico de aceite para que la masa no se pegue. Entonces aquí vamos a procesar y vamos haciendo la masa para los pasteles de yuca. Retirar la masa con mucho cuidado. Muy bien. Echo un poquito de aceite para que no se pegara aquí. Ahora vamos a moler la carne. Vamos a agregar el chorizo. Aquí lo mezclamos. Está bien mezclado. Tenemos la carne y el chorizo mezclados. Vamos a retirar. Todo está precocido. La carne, el chorizo, agregamos el hogao, que ya también está precocido. Y mezclamos. Vamos a mezclar, que quede todo bien. No necesito ponerle temperatura porque ya todo está precocido. Ahora agregamos un poco de harina para poder trabajar la masa, que no se nos pegue. Bajamos la masa ahí. Que no se nos pegue la mano. Hasta hacerla compacta. Thank you.
ya que la tenemos controlada, hacemos como un bolillo para luego cortarla en partes pequeñas e ir empezando a hacer los pasteles de yuca. Voy a agregar un poco más de harina. Y así no se despega la mano. Como si fuera pan. Tomar el tiempo. Así tenemos la masa lista, no se nos pegan las manos y en los guantes. Estiramos para luego cortarla en pedazos pequeños. Vamos a cortarla para ir haciendo los pasteles. Bien. Ponemos la masa ahí y vamos armando las tortillas. Vamos a poner un poco de harina. Que no se pegue. Y aplastamos la masa. Espero que esté grabando ahí. Estoy solo, me toca hacer todo solo. Ya tengo la tortilla hecha. Tenemos la otra. Agregamos un poco de harina otra vez y ahí vamos haciendo las tortillas de yuca. Bueno, entonces para armar los pasteles de yuca siempre voy a mantener harina para evitar que se pegue. ¿Qué? Una harina. Voy a colocar el relleno. Colocamos el relleno y lo cerramos como si fuera una empanadita. Sellamos como si fuera una empanadita. Espero que lo estén viendo. Y luego lo traemos aquí. Agregamos un poquito de agua para sellar y le damos una forma como si fuera un bolillo o un bollo de yuca que llaman también. Le damos la forma. ¿Ven? Ya tenemos la forma, ¿sí ven? Ya lo sellé con un poquito de agua. Ahora lo voy a enharinar, lo voy a poner en harina. Lo ponemos en harina y lo dejamos unos 15 o 20 minutos para que cuando vamos a freír no se nos llene de aceite, no absorba mucho aceite, ¿ok? Después de que lo enharino lo voy separando y sigo con el proceso.
Haremos otro. Rellenamos con una cucharada, es suficiente, y lo sellamos como si fuera una empanadita. Sellamos bien y luego lo traemos aquí de frente y lo forzamos a que se haga el bolillo o el polloyuca que le llaman los costeños. Ya, coge un poquitico de agua para sellar. Recuerde que esto es un almidón. La yuca es un almidón y entonces con un poquito de agua él sella. ¿Ya? Ya lo tenemos ahí sellado. ¿Qué? Le dan la forma que quieran. Y lo enharinamos. Volvemos y lo echamos en harina. ¿Ya? Ponemos en harina y los dejamos reposar aquí por separado unos 15, 20 o 30 minutos mientras estamos haciendo los otros. Espero que hayan aprendido a hacerlos. Después los vamos a freír. He terminado de armar los pasteles de yuca ahora, e inclusive hice algunos en forma de empanada y los sellé con un poquito de agua. Ahora lo vamos a freír. Vamos a freír y usamos aceite limpio. Ve que está el aceite siempre limpio. Así que es la mejor forma para que los pasteles salgan en buenas condiciones. Los pasteles ya están listos. Los vamos a colocar en un recipiente con papel absorbente. Papel toalla, papel absorbente. Vamos a freír a una temperatura medio alto. Y ya le eché un pedacito de masa de yuca. Y ya flotó. Ya flotó, o sea que prácticamente la manteca está en su punto para empezar a freír. Voy a darle un poquitico más de tiempo. Ok, ya empezamos a agregar los primeros que enharinamos, que son los que llevan más tiempo. Creo que unos 4 me caben en este sartén. Espero que la harina me los deje un poquito crispy, o sea, tostaditos. Vamos a tomarle tiempo cuánto se demora. Los vamos volteando suavemente, sin ir a romperlos. Y los dejamos ahí hasta que doren. Les damos aproximadamente 10 minutos de cocción. Por lo regular, cuando ya flotan están listos, pero me gusta dejarlos un poquitico dorados. Entonces con 10 minutos es suficiente. Lo retiramos, dejamos que escurra bien el aceite. Y lo colocamos en el recipiente, que ya tiene una toalla absorbente de papel. Y con esto ya tenemos los pasteles de yuca, o bollos de yuca como le quieran llamar, depende de la región. ¿Bien? Ahora continuamos con los otros. Bueno, ya hemos terminado los pasteles de yuca. Espero les guste la receta, fáciles de hacer.
y que lo disfruten. Nos vemos en el próximo segmento con Edgar Campo en Truquitos de Cocina. Buen día.